Al aire. Al aire, muchachos. Hola, hola, hola. Tacle alto. Hola, hola, hola. Ahí Felipe está sacando una foto. Hola, hola, estoy ahí, pro rugby. ¿Un boomerang? Se va a devolver eso. Dale vuelta. ¿Cómo está, gente? Aquí estamos nuevamente en el programa número uno. Porque somos los únicos. Lo único acá. Así que estamos acá en Tacle Alto nuevamente, un viernes ya terminando casi todo, queda prácticamente un par de semanas para que se terminen todos los campeonatos en Chile, quedan los campeonatos de las niñas, el TNC, el TNA, vienen los Sevenes. Un par de partidos internacionales. Eso sí, eso es en noviembre. Mitad de mundial aquí. Hartas cosas interesantes en el rugby. Sí, quedan hartas cosas. Bueno, recordemos que nos queda un mes más de mundial todavía. Un mes más. Hoy día vamos a hablar del mundial. Vamos a hablar del campeonato que se termina. El campeonato de Arusa, el campeonato más grande de Chile. Se termina mañana con dos finalistas nuevos. No, yo estoy corto. No estoy muy parcial acá. Yo, bueno, vamos, Catri Club. Acá en este programa nadie es parcial. Nadie compadre. Es parcial. Yo, mira, échalo con mi camiseta puesta. No, vamos, Catri Club. Aquí un gran saludo a toda la gente del country que han hecho una tremenda temporada. Y mañana estamos ahí ya todos apoyando, listos para ir a nuestro club. Levantar ojalá esta copa número 16. Así que vamos, Country Club. Saluda a toda la gente del club. El club está hermoso. Ya estábamos hoy día en el Country. La Rusa está trabajando desde allá. Trabajamos el miércoles allá. Hoy día estábamos allá. Tenemos ya la cancha está lista. Capacidad para 3.700 personas. Está muy lindo, muy lindo. En muy lindo. Casa. Ahí. 60 barriles gigantes de cerveza para que ¿Pero la para gente, qué me decís eso? Para que la gente se hidrate. Hay de dos, así que va a ser. ¿Para qué me decís eso si no estoy invitado? Están todos invitados. Todos vayan mañana a partir de las 10 de la mañana en el country. Son las finales del torneo nacional. Oye, vamos a ver a tu papá con el. ¿Va a estar con el paraguas? ¿Sí, con el paraguas? Bien. Va a estar con el paraguas, va a estar con el paraguas. O sea, las cábalas vienen. Un clásico. No, un clásico de clubes. Eso es lo más lindo de todo. Sí. Siempre se esperaba que jugara All Boys, Cops, pero yo estoy contento con esta final. Sí, independiente de los colores, yo creo que es por el tema de los clubes. De los clubes, chao, sí. Esta hegemonía de los británicos que siempre están arriba. Ahora los dos clubes tradicionales de Chile están jugando las finales y bueno, y muy lindo. No digamos que el fin de la hegemonía, porque igual llegaron a la semifinal. Sí, bueno, por supuesto. O sea, ellos siempre. Pero las finales. La final, sí, claro, se viene entre dos clubes clásicos. Católica es uno de los clubes que más ha ganado el campeonato. Country, sí. La última el fue el tercero, 2014, el tercero, ¿no? 2015. Católica es más ganador, pasa que están empatados con All Boys. De hecho, están empatados con All Boys y Country a tercero. Ah, de hecho, perfecto. All Boys y Católica llevan 18 copas y Country lleva 15. Entonces, esta, si es que sacamos esta, llegaríamos a la 16. ¿Y si no se escapa Católica? Claro, y se estaría puntero ahí indiscutido. Bueno, comenten, chiquillos, estamos ya en redes sociales. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Antes de saludar a nuestros auspiciadores. Oye, ahí saludamos al Gonzalo también. Gonzalo Prieto, que nos acompaña siempre. Ahí se ven algunos comentarios que nos han hecho aquí, ya. Víctor Fernández siempre ahí viéndonos. Saludos desde la Isla Mágina acá de Chiloé, dice. Juan Montesino, ahí saludos de Albatros Rugby Club de Quintero. El tío Gile ahí, saludos de la Reina Grande. Lagartos de Rengo, el Pichi Miranda, que está ahí. Están ahí. Diciendo, puta, lamentablemente perdieron los lagartos, pero bueno. Sí, pero no, partidazo fue. Fue un partidazo. Por 2-3 puntos fue muy bueno. Se define al último. A destacar la barra de lagarto, muy lindo, Nutría. Muy lindo. Sí, mucha gente, banderas, bombos, parafernalia, estuvo muy, muy buena. Además que la barra de lagarto se transporta desde los chicos. Fuimos a las finales de Arusa de los también. Chicos y estaban muchos apoderados, apoyando. Sí. Siempre que juega lagarto, una caravana gigante de gente que va apoyando y qué lindo eso a imitar. Muy bien. Oye, tenemos titulares. Bueno, primero tenemos que saludar, como siempre, a nuestros auspiciadores, a la Ovalada Rugby Store, que tiene un concurso, como siempre, en las redes sociales, sí. En su Instagram. Es súper fácil el concurso. ¿Tú cachai cuál es o no? Hay que adivinar quién es, va a ser el campeón de Chile. Wow. ¿Quién va a ser Country? Hay un 50 y un 50. O Católica. Country o Católica. Hay un 50-50 de probabilidades. ¿Qué hiciste tú, Jaime? Yo no voy a decir nada esta vez porque la verdad es que no. Bueno, debería abanderarme por Católica ya que tú estás abanderado por Country. Para quedarme uno por cada uno. Claro. Sí, bueno, siempre Católica. Bueno, en el fútbol me gusta Católica, así que podríamos decir que.
Vamos a apoyar a Católica esta vez. En el programa, en el programa. En el programa. Para que tengamos algún punto de discusión. No, sí, tiene un concurso que es ganar. Se ganan un gorro, un cap de Chile. Que sí. Lo van a entregar en el partido, creo, ¿no? La final, claro, parece claro, que lo sí. Entrega mañana Juan Ignacio. Y el que adivina, o el que la chunta, más que adivinar, el que la chunta el resultado, se gana este cap de la selección de sí. Chile. Así que participen, tienen desde aquí hasta mañana para participar. Recuerden en Instagram de la Ovalada Rugby Store. ¿Quién más nos acompaña, compadre? Nos acompaña Del Carmen, nuestra banda chilena rock nacional, que de ahí nos estamos con el con la canción Tizona, me gusta mucho. Ya sí. Yo estoy escuchando, pongo Spotify y me pongo a escuchar Del Carmen, así que escúchenlo, muchachos, tienen su videoclip de la canción y todo, así que están... Yo me siento representado con Del Carmen, sí, con el cantante. ¿Sí? Sí, ¿se parece pelado, a ti? El pelado. Pelado. Así que, no, bien, Del Carmen, tremenda banda. Cuando lo escuchen por ahí, cuando vean que hay algún recital de ellos, vayan. No, vayan, es totalmente recomendable. Los cabros de allá del Maipo, de Wynn. De Wynn son. Así que... También tenemos a nuestro gran auspiciador que se viene llegando poco a poco para acá. Viene pisando fuerte el rinoceronte. El rinoceronte blanco. Rhino Latam, chiquillos, viene con todo. Pronto se viene el lanzamiento de la marca en grande. Va a haber un lanzamiento ahí a fines de este mes, si es que saben las cosas. Ahí. Y ya llegaron implementos, ya tenemos implementos. Por ahí puede que aparezcan algunos por ahí... Fíjense mañana, porque puede aparecer algo por ahí para que vean algo Rhino aquí en Chile por primera vez. También tenemos el barbershop. El barbershop que no lo ha ocupado. No lo ha ocupado, no. Se nota. Ahí falta una rotocaída. ¿Eh? Sí, tú sí, pues, bueno, tú fuiste ahí. Yo fui ahí impecable, ahí, por terraz. Yo la verdad es que tengo que ir el fin de semana, porque tengo harta reunión la próxima semana, así que tengo que pegarme a la fiesta. Sí, por supuesto. Tremendo. Y bueno, la radio Zona X que nos acompaña acá, nos cobija acá desde Radio Zona X con Vulture acá, un poco de todo. Sí, bueno, estamos en las dependencias de Vulture, donde está ubicada la radio Zona X. Y acá arriba tenemos a nuestro querido Centella, que está vestido con la camiseta del Nido de Águilas. No, tremenda, hermosa polera ahí, los niños del festival... de estar el fin de semana pasado la estaban usando y hay varios que les faltan, así que hoy día nos las vamos a llevar para allá para que todos estén bien uniformados y bonitos para que marquen los mansos trajes. Sí, están bonitas las camisetas, ¿eh? bien lindas, así que con todo. Y bueno, ahora se vienen las noticias, vamos a hacer el resumen de noticias. ¿Gracias a quién? Gracias a Rugby Chile, noticias de Arica, Punta Arena, Cordillera, Rapa Nui. Ula. Sausauleru. Bueno, vamos a partir con los titulares. Tenemos desde el norte, Antofagasta cobijó seminario de rugby infantil y femenino con presencia de oficiales de la UAR, de la Unión Argentina de Rugby. Del centro, los penales fueron claves para Universidad Católica y Country Club. Disputarán la final del Top 8 este fin de semana. ¡Vamos, Country Club! Dobbs vuelve a estar en primera, logró el campeonato y asciende a primera división tras ganar a Lagarto en una tremenda final que se definió por muy poquito. All Maxi Cop son los finalistas de la categoría intermedia. Partidazo se viene ese, ¿ah? ¿Eh? All Brats y mano a la final de desarrollo de USA. Este fin de semana se juegan las finales del torneo Juan Maestro. Mañana, 5:20 de la tarde, final de Top 8, así que no se lo pierdan. En el centro sur, no tenemos noticias, pero en el sur sí. Collán Austral son las campeonas del sur de Chile, de todo el sur de Chile. Tremenda de las chicas de Collán. Chile Rugby se va a jugar la tercera fecha de la Liga Española. Tendrá nuevamente duelo de chilenos. Bueno, dulce de gras para los chilenos, la tercera fecha de la Liga de España. Pange, UDEC y Gualmapu se clasifican al TNC Femenino 2019. En misceláneo hablaremos del plantel M16 de la Católica, que realizó una gira por Francia. No, tremenda gira esa. Y bueno, el Mundial. ¡Wow! Los Pumas Tonga. Argentina logró un triunfo histórico, pero sigue sin despejar las dudas del Mundial. Esperemos que hoy día le vaya bien a ahí contra Inglaterra. Argentina. Sí, uy, el partidazo. Japón sorprende, yo creo que ya no es sorpresa. Sorprende a Irlanda y le gana 19-12 en el Mundial hoy. No, varios resultados impresionantes. Yo creo que también aquí nosotros tenemos trabajado, la noticia, pero trabajado. Uruguay Fiji también a destacar, no sé si lo hablaba la semana pasada, pero ahí vamos tremendo a hacer, también. Ahí vamos a hacer un resumen y vamos a hablar un poquito del análisis de ese partido. Claro.
Georgia fue demasiado fuerte para Uruguay. Ahí estábamos con todo para Uruguay para que abrieran cupo para Sudamérica, pero lamentable no pudieron ante Georgia. Bueno, Escocia superó por un resultado amplísimo a Samoa. Y Francia cumplió y derrotó a Estados Unidos en su segundo encuentro en el Mundial. Los All Blacks le sacaron la cresta a Canadá. A cero, pues cero. Terminó cero. Sacá cresta. Fiji venció a Georgia y recuperó. Se recuperó de la derrota con Uruguay. Esto ya son los resultados de ayer. Claro. Irlanda consigue un triunfo muy sólido sobre Rusia. Y tenemos el resumen de la jornada donde Fiji arrasa con Georgia e Irlanda recupera la sonrisa. Bueno, y hoy día en la madrugada de Chile, a las 7, 6:45 de la mañana, jugó Italia contra Sudáfrica. Sudáfrica, y Sudáfrica también le sacó la cresta. Sí, no. 53 creo que fueron. Estábamos en Stade, en la Maison, y estaba Ignacio Calle, Raimundo Fuenzalía, los árbitros que van a pitar la final, y estaban de hecho analizando el partido de Sudáfrica-Italia y... cosa llamó la atención. Italia, tres pilares para afuera. Uno sí. Lesionado, otro tarjeta roja. Y el otro, que no sé si vieron ese, clavaron de cabeza a Vermeulen en un sí, rack. Sí, entre dos. Entre dos, así que, sí. No, tremendo. Bueno, partamos con las noticias. Pues en Antofagasta hubo un seminario de rugby infantil y femenino con presencia de oficiales de la Unión Argentina de Rugby, ¿eh? Esto lo organizó el Comité de Rugby de Antofagasta, el CRIA, y el Comité de Rugby Femenino de la región. Estuvieron oficiales de David Rufino, oficial nacional de la UAR, y también estuvo José Rufino, oficial de Desarrollo de Tucumán. Esto es parte del trabajo de reglamentar y estandarizar el desarrollo cualitativo y cuantitativo del rugby infantil y femenino, señaló Stephanie Kendall, presidenta de la Asociación de Rugby de Antofagasta. Y agregó, este seminario es otro ejemplo del foco y el enfoque en buscar de manera constante instancias de capacitación para potenciar las competencias del staff formativo del rugby en los clubes. ¡Qué lindo! Bien, qué lindo bien ahí el norte se está capacitando y están trabajando con el club argentino, que al final son nuestros vecinos y están ahí peleando los top lugares del mundial y todo, así que mezclémonos, que se nos pegue un poco ese gen argentino. Sí, por supuesto. De hecho lo hemos hablado bastante acá. Hay que profesionalizar para poder hacer crecer los clubes. Tienen que prepararse mejor los técnicos, tienen que prepararse mejor los jugadores, los dirigentes, y esto ayuda y contribuye a eso. Sí. Sobre todo si en rugby pujante como el infantil y el femenino, que están creciendo tremendo aquí en Chile. Bueno, hablando un poco, meter la cuchara acá, sí, del profesionalismo, estaba hablando con varios jugadores que ya nos cuentan que están en conversaciones con la franquicia, viendo temas de contrato y todo, y febrero parte el torneo profesional oficial en Uruguay. En Uruguay. Febrero, y parece que el profesional. La franquicia. Ah, la franquicia. La franquicia, claro. La franquicia de Chile parte y ese torneo parte en febrero. Y va a ser, la idea es que sea franquicia febrero y después las ventanas en abril, y después julio parte el America Rugby Championship. Así que mucho rugby, mucha competencia. Mucho desarrollo. Mucho desarrollo. Va a haber un plantel que va a estar profesional, que va a estar pagado y van a estar dedicados al 100% al rugby. Yo creo que antes de terminar la temporada del programa este año, o sea, esta temporada que volvemos después ya en enero por ahí, sería bueno traer a alguien de la federación para que nos dé más luces de esta franquicia, porque todo el mundo está en aguas. Claro. No sabemos el nombre, no ahí sabemos. Vamos a invitar a Pablo Lemón, vamos a invitar a Christian Rudloff, a alguno de ellos, para que vengan acá y nos cuenten un poco. Yo sí. Creo que es la noticia más grande que ha tenido el rugby chileno, que ya vamos a tener una franquicia profesional en nuestro país. Tremendo. Yo creo que eso es un hito para el rugby nacional, para que se desarrolle. Sí, yo creo que todos quieren saber qué es lo que pasa y lo vamos a tener aquí en exclusiva en Tacle Alto. Tacle Alto. Oye, ya, po. Metropolitano, vamos se al viene, centro. Vamos Arusa. Al centro. Los penales fueron claves para Universidad Católica y Country Club. Disputarán la final del torneo Top 8 este fin de semana. A mí me tocó ver el partido primera de la gradería y emocionante. Tremendo partido. Craighouse. Tremendo rival, ojo, no hay que desmerecer ni a Grinch ni a Greyhound, son tremendos planteles, tremendos jugadores. El partido con Country se empató, estaban 20-20 y un penal a último minuto, Javier Reyes, toda la gente silencio ahí, le pega, la mete y Country a la final. Fue una fiesta tremendo, y pasó lo mismo con Católica. Con Católica y All Boys iban empatados a 18 y
alargue, no había nada. En un scrum, All Boys hace una infracción a destacar la primera línea católica. Ojo, Monita, Ditus, pilares fuertísimos. Seleccionado. Y nada, pues sacaron el penal y ahí Barahona le pega los palos en el alargue, wow. Primer alargue y chao. Y sacaba ese partido. Pero así eso también habla de lo apretado y de lo que han subido los clubes, porque sí, realmente, los clubes, me refiero a Católica, a Country, que subieron el nivel para alcanzar a estos equipos que vienen con la tradición del colegio inglés, pero que, sí, que también han demostrado ser parejos durante ya 5 años que están ahí siempre. Dato interesante: Country Club clasificó cuarto, sí, y le ganó el primero. Católica clasificó tercero y le ganó el segundo. Esta onda, Country Club y Católica no eran los favoritos, para nada. Para nada. Para nada, no eran los favoritos y le ganaron. Así se que estaba dando la lógica de que llegaran nuevamente a la final los dos equipos. Los dos colegios. Los dos colegios. Sí, pues. Menos mal no fue onda. No, es que, es fantástico lo que pasó, porque en verdad estábamos, a pesar de que los partidos de ellos siempre son entretenidos, estábamos viendo cómo venían de atrás, sobre todo Country, que le costó un poco más llegar al cuarto lugar, sí, hasta la última fecha, esperando resultados de otros partidos. De hecho, fue una sorpresa un poco que Country clasificara en cuarto lugar, ¿no? Y bajó troncos por sí, eso, fue todo un tema, fue un campeonato bastante peleado. Country Club, el verdugo de equipos de primera, ¿eh? Sí, eso también lo hemos comentado varias veces. Oye, no, Dobbs, ya mirando un poco más abajo, para subir a primera había que jugar el campeonato de primera A, y también otro partidazo. Partidazo ese, ¿no? Y la barra de Lagarto fue hermoso. Ese partido, nosotros llegamos recién a Mantagua y estaba ese partido andando, un público hermoso, todos gritando, y también se definió por pocos puntos. Sí, fueron por 3 puntos. Por 3 puntos. De hecho, todas esas semifinales fueron todas por 3 puntos. Y esa final por 3 puntos. No, sí, fantástico los resultados, fantástico lo que se ha hecho en el desarrollo del rugby. Pucha, la verdad es que sí, yo quería que Lagarto subiera por un tema de un equipo de región que no fuese de Conce o de Viña. No. Entonces, Lagarto. Yo creo que Carlito Lorca también está ahí. Sí, Carlito tiene corazón ahí. ¿Dónde está el corazón? Como le decía la semana pasada. Sangre de Lagarta tiene. Sangre fría tiene. Sangre fría. Bueno, por otro lado, Cop sí llegó a una final. Sí, ahí nos ganaron. Nosotros jugué ese partido ahí en el segundo tiempo. Y nada, primer tiempo Country lo regaló. No jugó, no supo finiquitar las cosas. Cop estaba fuerte, estaba reforzado con un par de jugadores que no estaban en el plantel de primera. Y nada, se llevaron el triunfo de esa semifinal y All Max. Tremenda final va a ser de intermedia entre All Max y Gops. Ahí vamos a ver que el nivel de esos equipos es un nivel de primera, claramente. Sí, no, es fuerte los dos Gops. Bueno, ahí plantel completo que estaba participando en semifinales, así que. Oye, y por otro lado también, hablar. ¿Cómo? ¿Ahí pueden cambiar jugadores de primera al equipo? Tienen que tener un porcentaje de partidos jugados por intermedia para poder jugar en esa categoría. ¿Ya revisaron eso ustedes en las elecciones, no? Yo creo que no entramos tan a fondo para revisar eso, pero no, estuvo bien. Pero ganado. Si hubiese estado Country ahí, sí. Claro, ahí sí. Oye, pero ¿tú qué crees que pasó? Porque aquí el tema de Country, haber llegado a 2 semifinales, clasificar a la de primera y en intermedia no clasificar. Entrenaron, me imagino, durante la semana en conjunto, o sea, sí, en realidad el juego y todo el tema. ¿La habrán puesto un poquito más a la final de primera? Bueno, un poquito más de empeño, tal vez. No, no sé, yo creo que Cante tiene un plantel fuerte, completo. De repente podrían haber hecho haber puesto un plantel diferente. Los cambios de repente no fueron los correctos, pero se gana en la cancha nomás esta cuestión. Y Cop fue superior, onda, fueron 3 puntos. Y nada, pues a veces se gana, a veces se pierde. Pero no le quita mérito a que Cante en intermedia tiene tremendo plantel. De hecho, salió campeón en la apertura. Después llegó entre los 4 mejores de Chile. Así que, puta, no ha sido una mala temporada. De hecho, sí estamos con un sabor amargo de no estar participando en la final en nuestro club. Habría sido épico tener final intermedia y final de primera con los dos planteles jugando en casa. En casa.
yo estaría, no estaría acá, estaría concentrado en el hotel ahí 100% enfocado en la final, pero nada, la vida es así, el rugby así te da ese victoria, ese derrotas, pero el rugby te da revanchas, como dicen todos. Exacto. Por ahí los chicos. Bueno, algo interesante y choro, la intermedia, bueno, no pudo estar en esta final, pero el martes entrenó apoyando la primera y el jueves hicimos el banderazo. Estuvo toda la intermedia mientras entrenaba el primer equipo en la cancha. Estábamos todos en las graderías cantando las canciones que iban a cantar en la barra y todo, y apoyando. Y nada, estamos presentes ahí apoyando a nuestro primer equipo. Así mañana que se hace notar entonces la localidad. 100%. Hace rato que no se jugaba en otra parte, No, así que lindo, ojo con ¿no? eso. Y está muy lindo el country, está muy lindo el club. Mañana va a ser una fiesta del rugby, así que reiterar que la gente vaya al country, vaya a ver las finales, va a estar muy lindo, va a haber un muy buen ambiente, el día va a estar rico, van a ser 21 grados, así que no, vayan, va a estar muy, muy bueno. Yo voy a tratar de ir a darme una vueltecita para allá, para que estemos ahí alentando al lado de Felipe Gili, ahí que va a estar corriendo por todos lados. Estoy de comodín, No, pero está bien, si eso es lo que hay que hacer. Oye, por otro lado también hay más finales. Hay más rugby, posible. Pues, sí, Olbrats y Mano rugby a la final del desarrollo de Arusa. Ahí, tremenda final, onda. Olbrats, estos muchachos ex alumnos del Bradford. Un saludo ahí a Antonio Rudia, al capitán de Olbrats, muy amigo mío, vecino. Fuimos vecinos, así que yo creo que va a ser tremenda final. Ellos juegan el primer partido de mañana, a las 10 de la mañana. Así que va a haber una gran barra ahí. Yo sé que de Mano Rugby también hay mucha gente que va a estar apoyando. Sí. A partir de las 10 de la mañana. Oye, hay que destacar en este partido que nosotros lo dijimos desde cuando se armó el fixture de este torneo. Había un grupo que era un poquito más desigual que el otro. Y En desarrollo. Había uno, el grupo B está como más parejo, o sea, no, el grupo A estaba más parejo en nivel, y el segundo se veía como que había algunas diferencias. Al final, creo yo, se dio un poco la lógica de la final. La semi Mano la ganó, arrasó, y Olbrats creo que también tuvo un muy buen desempeño. No vi ese partido, la verdad. Pero se dio un poco la lógica, creo yo, y bien, pues, o sea, yo creo que va a ser una final súper entretenida. No, Mano, tremendo, que ya está acostumbrado a esta final. El año pasado también jugó la final y la ganó. Ahora vamos a ver si Mano sube ahí a primera B, a donde creo yo pertenece. Sí. Y Olbrats también es un equipo que viene este año participando y que ha tenido muy buenas cosechas. Así que felicitaciones a los chicos también. Un poco contarles cómo va a ser la programación de mañana. Dale. Mañana parte todo en el country, en Francisco Bilbao 5975 en La Reina. 10 de la mañana, final desarrollo oro, Mano Rugby versus Olbrats. Fantástico. Después a las 11:50 va a ser la final de primera plata, donde va a jugar Trapiales y Old Anglonia. Tremendo partido también. Partido, ahí Frank Méndez va a estar apoyando a sus muchachos de Trapiales. Después 1:40, final de primera intermedia, donde juega Sporting Rugby Club y Alamni. Y luego viene final de top 8 intermedia, donde va a jugar All Max y Cops. Ahí yo creo que va a haber harto público apoyando a All Max y a Cops. Va a estar muy lindo. Y después 5:20, el partido estelar del día, la final del top 8 entre Universidad Católica y Country Club. Y bueno, después el domingo también hay partidos. Sí, hay partidos también. ¿Los comentáis tú? No, dale. A las 10 del domingo va a ser la final de plata de desarrollo, donde va a jugar All Grace e Independiente. Después va a ser la final de primera B plata, donde va a jugar UST y Old Dam. A la 1:40 va a ser la final de repechaje, primera B contra primera A, donde va a jugar UE Chile y Old Green. ¡Wow! Bueno, eso, ¿no? Sí. Y después, a las 3:30, final repechaje, primera A, primera, donde juega Lagartos con Old Locks. Ahí vamos a ver quién se queda en primera o quién sube. Claro. No, buenísimo. Y después, partidazo, repechaje, primera top 8 entre All Reds y Alumni. Breakto, ¿qué creía ahí? ¿Qué puede pasar? Bueno, yo creo que Alumni va con más ventaja. Sí. Yo estaba conversando ahí con Gabriel Dintrans, el encargado de Alumni y todo, el gerente como operación de Alumni, jugador, pilar de Alumni. Uh-huh. Y le decía, All Reds, buena onda, tengo harto amigo ahí, pero me gustaría que Alumni ganara porque tienen tremendo tercer tiempo ahí, chilenazo, dos tercer tiempo de Alumni. Son muy, muy buenos, así que ojalá Alumni gane para que nos toque jugar con ellos y tengamos esos tremendos terceros tiempos. Sí, pues no, además, eso es lo que están esperando, lógico.
Oye, también hay que destacar que hubo la final también de primera vez entre Rugby Club Francés y Omnium. Ojo, hubo una celebración inédita. Yo creo que de las celebraciones nunca antes vistas. ¿Del rugby chileno? Del rugby chileno, donde Rugby Club Francés estaba celebrando su copa y todo, y hacían un túnel, como un canal donde saltaban los jugadores arriba y los llevaban para atrás para que tomaran cerveza de la copa. Y el capitán se desnuda, completamente desnudo, y salta y lo llevan acá y lo hacen tomar de la cerveza nunca antes visto. Yo creo que causó furor ahí, muchas cámaras estaban viendo, grabando, y se distribuyó ese video, pero no estaba muy contenta la organización porque no había niños en la cuestión. Pero, sí, claramente. Pero los franceses ahí son más liberales y celebraron de una forma inédita, nunca antes vista en Chile. Se agradece en todo caso esta incorporación de cultura extranjera que tiene un poco más de tradición que el rugby chileno. En este tipo de celebraciones, yo lo encuentro bonito. Fue un partido también bastante trabado, lo vi, tuve la oportunidad de verlo. Y bueno, lamentable para los chicos de All Green que bueno, han luchado un montón. El ascenso de Rugby Club Francés desde el año pasado a ahora ha sido, pero así, en punta, o sea, en subida, pero tremenda. 4x4, hace la punta. Sí. No, ese Rugby Club Francés tiene hartos jugadores que jugaron, ojo, a un buen nivel en Francia y todo, y vienen acá y no, tienen buen material, muy buen material. Así que se viene mañana con todo, están todos invitados, todavía hay localidades para poder ir a disfrutar de este partido. ¿Las entradas qué precio están, Felipe? Hoy en preventa están a 6.000, así que aprovechen a comprarlas ahora, mañana van a estar en puerta a 7.000, así que compren ahora las entradas para que puedan ir y todo. Y también están los premium, los VIP, que sale 8.000. Con cervecita. Con gradería incluida, sándwich, bebida, así que vayan a disfrutar. Hay cerveza, hasta Juan Maestro, Ferné Branca. Ahí estoy invitado yo, ¿no? Al tercer tiempo, ahí. Al stand de Ferné, de Mistral, ahí. A mí que no me gusta el Ferné. Claro. Así que no, mañana hay que estar allá. Chiquillos, todos sabemos, todos hemos estado en finales de Arusa. Ahí está la fiesta del rugby. Y se pasa bien, se pasa súper bien, sí, una fiesta tremenda. Así que aprovechen, vayan, vean buen rugby, caleta partido. Y también pueden ir el domingo, si el domingo también es lo mismo. O sea, no porque mañana sea la final de primera, va a ser el único día que tienen que ir, pueden ir al otro. No, los dos días van a estar muy buenos. Sí. La final es lo más importante, pero va a estar con todo. Diga, comentarios de la gente. ¿Qué nos dice la gente? ¿Qué nos dice? A ver. Vamos, Club All Reds, el club con más huevos del Top 8. Seguro ganamos el domingo. Ahí Daniel Astorga, tremendo, el manager de los muchachos, de los juveniles. Está con todo ahí apoyando a su equipo. Hoy, amigos, gran programa el de hoy. Ignacio Orellana también. Juan Enríquez dice, saludos. Hoy importante que en esta final sean los clubes y ojalá se mantenga la tendencia. Buenos equipos. Allí André Hernández dice, saludos desde Mendoza y la M14 que estamos en el máximo Naesi. Rodrigo Rodríguez nos saluda. Saludos, máquina. Rodrigo Rodríguez de Traucos. Aquí J. Enríquez dice, y con respecto a Lagartos, tenemos la posibilidad de subir con el partido contra el Lox, ¿eh? Así que bueno, ¿eh? Ojo ahí. Marco Antonio Carte dice, con el hacedor de hambre, me está agarrando para el deseo el gordo. Ahí que saluda a Club Jobs, ¿eh? Y los muchachos del norte, ahí Arica. Y ahí, claro, ahí están los... Vamos, All Red, dice Daniel Astorga. Eso ya lo había dicho, ¿no? Sí. Fernando Monsalve también nos saluda desde Concepción. Así que, oigan, chiquillos, sigan viendo el programa, sigan compartiéndonos, sigan, que tenemos hartas noticias más. Todavía nos queda algo de Chile, porque nos vamos al sur. Nos vamos al sur. Oye, las chicas de Goyán, que ellas se fueron del antiguo club que estaban en Robles y se fueron a... Se migraron hacia el Club Austral y Goyán Austral y la rompieron. La rompieron. La rompieron en el sur. Las campeonas. Campeonas del sur, las campeonas de Larus. Así que muy bien ahí. Estuvieron en primer lugar la tabla general, segundo quedó Trauco, tercero Potras de Río Bueno. Son los equipos que representaron a la Arus en el torneo nacional de clubes. Se encuentra en primera instancia, que se jugó el 18 y 19 de octubre en Viña del Mar. Ahí van a estar los mejores equipos de femeninos del país. Sí, porque va a ser transmitido por Rugby Chile. Sí, ahí vamos a ver si estamos compartiendo con los chiquillos en los comentarios para esto. Yo no he ido a ningún torneo femenino a relatar. O sea, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta del rugby femenino? A ver, cuéntamelo.
Te pillé. Ya. Te pillé. Ya, ya, pero te pillé. Okay. A ver, se conectó, ¿no? Me sale al tiro cuando se conecta, así que mejor. Bien, bien, Felipe, gracias. Gracias. Oye, aquí importante. Fernando Huerta dice: importante recordar los arbitrajes. Son aquellos que dan una importante ayuda para el juego y este lindo deporte. Es muy cierto. Y en esta instancia de finales, todos los partidos van a tener árbitro, linemen, importantísimo. Van a estar los mejores de Chile. Van a estar los mejores, van a estar conectados. Casi estamos así de tener video ref, así que. Wow. Muy bien, un aplauso y un reconocimiento a todos los árbitros que gracias, que sin ellos no hay rugby, así que bueno, nosotros siempre estamos ahí hablando con los árbitros, siempre estamos actualizándonos. Cuando tenemos alguna regla nueva, invitamos a los referees para acá. Hemos tenido a Frank Méndez, hemos tenido al Pacho Saavedra, que también nos saludaba por ahí. Así que nada, nosotros agradecemos siempre la función de los referees que no, siempre nos enseñan a que tenemos que respetar lo que dice el referee. Es ley. Ley. Así, ahí va, muchos chicos están diciendo, ¡vamos, club! ¡Vamos, club! ¡Dale, country club! Ahí estamos, aquí haciendo. Oye, nadie católica. Nadie ha dicho nada. Católica, ¿dónde está la gente católica? ¿Qué pasa, chicos? Bueno, ahora pasamos a Chile Rugby. A hablar de los seleccionados chilenos, de los jugadores chilenos que están afuera. Bueno, este fin de semana se va a disputar la tercera jornada de edición de honor de España, donde habrá un duelo de nacionales. Sí. Ya que va a jugar Independiente Rugby Club de Aldo Cornejo y Lucas Bordigoni. Van a jugar en Santander contra Alcobendas. Del Cacho Cabrera. Cacho Cabrera. Así que ambos cuadros necesitan una victoria para poder ascender a los puestos de postemporada. Y el otro partido es del Barcelona, de Franco Velarde, contra Brac Quesos. De ganarle a los actuales tricampeones, el 15 catalán treparía hasta la cima del certamen, así que podríamos tener un chileno en la punta de la tabla de la española. De España. No, un buenísimo saludo. Bueno, también juega Nico Herrero, que bueno, tiene una situación compleja. Visitará a la Unión Santa Boyana. Allí de la UDEC femenina nos mandan, dicen, excelente programa, amigazos, clasificados al nacional los de la UDEC femenina, así que muy bien las chicas de allá. Sí, que compartimos con ellas también allá en Conce cuando estuvimos para el Rugby 5. No, buenísima. Ahí que Cristian Isla las entrena. Muy bien ahí. Oye, bueno, está la fecha española que estábamos conversando y vamos a Pangue y Gualmapu se clasifican al TNC femenino. Y UDEC también. Y UDEC. Sí. Así que. Oye, están armados ya los equipos para el TNC. Así que vamos a estar ahí, están del sur, va a estar Pangue, UDEC, Gualmapu y las chicas de Coyán. Así que el sur se viene potente, no, se viene a hacerle el peso a los que siempre están centro campeonando en el norte. Bueno, las de Viña son las chicas de Viña que ahí ya son campeonas hace dos temporadas, ya seguía. Y que bueno, ya cuando fueron a jugar allá al TNA, porque es casi la misma base del equipo del Viña con las chicas de la selección, ya salieron campeonas nacionales ya muy seguido, así que aquí vamos a ver cómo las chicas del sur hacen la pelea. También aquí Nelson Gep, saluda a todas las máquinas de Old Eagles, estamos preparándonos para comer sushi el día 26 en Viña. Ahí tiene el 26 de octubre, juegan contra los navales, así que el clásico militar entre Old Eagles y Old Navy. Ahí un saludo a todos los muchachos de Old Eagles, son puras máquinas. Oye, ahí están saliendo todos tu equipo. Los muchachos ahí son todos fans de Tacle Alto ahí máximo. Y aquí, bueno, acá estamos haciéndole también a un equipo de Felipe. Bueno, ni águila ahí, los muchachos. Entrenador. Pura águila estuvo hoy. Pura águila. Old Eagles, Nido Eagles. Country tremendo. Eagles. Vamos a ponerle el águila Gilly. Bueno, y Vultur vuela alto, ¿cachai? Está todo volando. ¿Cachai? ¿Viste? Puros pájaros de carroña. Oye, está. Uy, mi hermanita se conectó de Brasil, hermanita. Ay, un abrazo, un beso. Que no la veo hace tiempo. Oye, pero bueno. Misceláneo. Destacar, Universidad Católica con su plantel de 16 fueron a Francia. Cáchate ahí, rugby. Qué entretenido. Rugby abajo de la Torre Eiffel. Qué rico. Tremendo. El plantel juvenil de la Escuadra Cruzada recorrió distancias, ciudades galas, con la idea de fortalecer aspectos técnicos y humanos. La semana pasada, entre el 11 y el 23 de septiembre, el plantel
de la M16 se fue de gira con 29 jugadores. A través de un comunicado de la universidad, esta gira se enmarcó dentro del desarrollo del proyecto deportivo de nuestra rama, donde se definió que cada 2 años se va a hacer este tipo de actividades. Así que muy buena iniciativa de la Universidad Católica. A replicar, ¿eh? A copiar esta iniciativa, muchachos. Yo creo que los clubes, lo más lindo de un club son las giras. Así que haciendo giras internacionales, vaya a fomentar y vaya a incentivar a que se sume gente a tu club y vaya a motivar a los jugadores de tu club a que chuta, ¿sabes qué? Tengo que trabajar más, tengo que motivar y todo para representar a mi país y a mi club en el extranjero. Así que muy bien. Muchos clubes hacen gira al extranjero. El Max todos los años va a Sudáfrica de gira. Así que, bueno, y los viejos también, vienen las giras de los viejos. Yo he tenido noticias de que vienen muchos equipos Old Classics que van a ir a giras. Por ejemplo, Lions, que se va para Sudáfrica. Los de Wisconsin también se van, creo que van a Europa, si no me equivoco. Así que, excelente, viste, hay que estar en... Bueno, tú estás muy chico todavía. Muy chico, sí. Sigo jugando ahí en adulta nomás. Oye, vuelvo a saludar a mi hermanita que se conectó, que no la veo... Ya que el programa anterior estuvo emotivo, yo me emocioné ahora. Así que un beso para mi hermanita. Entramos de lleno al Mundial de Rugby. El Mundial, ¿cómo has estado? Tengo amigos que están allá, que bueno, mañana vuelve uno de mis amigos que está en Uruguay. Uno de mis socios que está en Uruguay, está en Japón, que es de Uruguay, que es uruguayo. Y se vuelve mañana, llega a Buenos Aires, pero se va a quedar esta noche o este día en Japón a ver el partido de Uruguay. Uruguay-Australia, partidos partidazo que tienen que ver, independiente de cómo sea el resultado. Seguro. O sea, ver a un equipo latinoamericano compitiendo contra Australia. No, tremendo. Que no sea Argentina, claramente. Oye, yo he hecho esta pregunta harto. Jaime, hasta ahora, ¿cuál ha sido tu partido favorito del Mundial? El de Gales-Australia. ¿Gales-Australia? Sí. Partidazo ese. Partidazo. Es que sabéis que yo creo que si alguien dijo antes que no había como candidato, aparte de los All Blacks, que siempre son candidatos, yo creo que Gales hace mucho rato que viene mostrando que tiene la capacidad de ganarle los All Blacks. Estuvo ranking número 1. Sí, hace poco. Una semana. Sí, pero bueno. Es que es lógico, los All Blacks tienen mejores resultados Juegan con equipos más fuertes, que está ahí diferente. Sí, claro. El Seis Naciones es fuerte también, pero... Pero claro, en el Seis Naciones tenía equipos que están un poquito más Italia, abajo. Italia, claro, Escocia. Pero yo creo que Gales, no he visto la llave, no he visto por dónde va Gales con Nueva Zelanda, pero yo creo que sería una final tremenda. Tremenda. Una final que podría... Gales. ¿Cómo? Nueva Zelanda-Gales. Sí, fantástico. Sería fantástico. Se pueden tomar. Se pueden tomar antes también. Es que no he visto la... Bueno, si ayuda, alguien me ayuda que ha visto, ha analizado un poco más el tema de las llaves del Mundial. Que nos diga si se pueden tomar en una semi. Se pueden tomar en la final. O directamente en la final. Sería fantástico eso, porque yo creo que son los equipos que han mostrado un mayor nivel y han sido más parejitos. Sí. Argentina, bueno, que ahora que entramos a hablar de Argentina. Yo partí diciendo, ¿sabes qué? Vamos a Argentina, yo apoyo a Argentina, quiero que Argentina gane el Mundial. Bueno, todavía. Una tremenda campaña, todo. Pero ese partido con Francia. Horrible. Está la wea. Me mató todas las pasiones Argentina con ese partido. Es extraño porque la base del equipo de Argentina es la misma base de los Jaguares, que juegan una competencia durísima, durísima, que nosotros lo hemos dicho. Hablábamos del Nico Sánchez, decíamos, el Nico Sánchez como que bajó el nivel cuando se fue a jugar a Francia. Sí. Entonces, por consiguiente, tú decís, pucha, si los que se van a Francia bajan el nivel porque el rugby francés debe ser más malo que el donde está jugando los Jaguares, porque está ahí. Y no, la verdad es que es otro equipo el que jugó el otro día Argentina contra Francia, y también me decepcionó el partido contra Tonga. El partido contra Tonga era clave porque tenían que golear. Sí. Sacaron el bonus, pero no golearon. Sí, falta no golearon. Argentina fuerte. Bueno, aquí Nason Kiep nos dice importante esto, ¿eh? Desarrollo de clubes. Un saludo al club de los gauchos, que mañana se juntan en su terreno, que compraron en Lampa, y con todos sus jugadores para preparar su nueva sede y su nueva cancha de rugby. Así que felicitación a la gente de Gauchos, que compraron un tremendo terreno. Sí. Ya vi las fotos, están todos con sus camionetas sacando la roca. Y nada, pues ese es el desarrollo que queremos. Queremos clubes que Gauchos ha hecho tremendo trabajo. Tienen adultos, tienen viejos, tienen menores. Y ahora van a tener el sueño de tener su cancha propia. Así que muy bien, felicitación a la gente de Gauchos. Y que sigan ahí desarrollando su club. Ya queremos ir a jugar a sus nuevas canchas cuando estén listas. Y
Y nada, pues a imitar eso, la idea es que vayan creciendo los clubes, vayamos teniendo más y más clubes y que el rugby vaya creciendo. Ojo, ojo, Gauchos y Rugby Club Francés. Dos equipos que vienen de Colonia extranjera. ¿Por qué no se podría armar otra colonia de venezolanos y hacer un equipo? Sí. O de colombianos y hacer un equipo. Es bastante porque le ponen un sabor distinto al rugby chileno. Y esto lo viene, los terceros tiempos de Gauchos son tremendo, carne a destajo. Sí, no, así buenísimo. Que un saludo para los chicos de Gauchos, que tienen un tremendo plantel también y que hace hartos años que vienen, un par de tres, cuatro años que vienen alentando y vienen animando el campeonato nacional. Oye, siguiendo aquí con el Mundial. Dime. Japón sorprende a Irlanda y les ganan 19-12 en la Copa del Mundo. ¿Este partido habrá sido como Japón-Sudáfrica en el Mundial pasado? ¿Habrá sido tan sorpresa? Yo creo que el Mundial pasado fue más sorpresa. Fue más sorpresa. Sí, sí, o sea, Sudáfrica. ¿Era esperado que Japón le ganara a Irlanda? Yo creo que ahora sí. Ahora en este Mundial sí. Pongamos Irlanda, la realidad. O sea, Japón es local. Equipo local tiene que pasar de fase. O sea, es lo mínimo que tiene que hacer. La preparación de los japoneses, tú sabes cómo son los japoneses, metódico. Ahí, ¿no? Entonces deben haber preparado ese equipo de muy buena forma. Tal vez no lo mostraron en los partidos anteriores. Jugaron contra los All Blacks en un partido de preparación. Sí, pero contra los All Blacks. Dificilísimo. Yo creo que también es táctica. Yo creo que Japón nos estaba mostrando el 100% de lo que ha logrado en estos años, estos cuatro años de desarrollo de un mundial a otro. Y yo creo que lo está demostrando ahora. Yo creo que Japón pasa de partida. A cuarto, ya a cuarto. Y ya ahí ya empezaría a ser sorpresa si pasara una eventual semi. No, una locura sería. Yo le pongo ficha a Japón, la verdad. Harta sorpresa este mundial, ¿eh? Han habido harta sorpresa. Uno decía ya, así que en el fútbol pueden haber más sorpresa, en el rugby siempre va a estar la fortaleza de los equipos tradicionales. Onda, imposible que un equipo chico le gane a un equipo grande. Pero se está dando en todos Uruguay, los niveles. Uruguay, por ejemplo. Se dan los niveles también acá en Chile. O sea, hay equipos que están subiendo de nivel rápidamente. Vienen de abajo, tienen pocos años de creación y están creciendo harto. Sí. Georgia con Uruguay. Ya. Verdad, después de que Uruguay le ganó a Fiji, yo dije, chucha, el próximo partido es con Georgia. El próximo partido con Georgia, y eso significa que se van a golpear más de lo que terminaron golpeados ahora. Recordemos que Uruguay es el plantel que tiene menor edad y Georgia está entre los tres o cuatro primeros con mayor edad. Hay un tema hay un tema de peso, primero, hay un tema de fuerza, hay un tema de experiencia. Yo cuando estaba viendo el partido, analizando, yo decía, mira, ¿sabes lo que está haciendo Georgia? Llevándolo al nivel de clubes acá en Chile, el club como de los que yo he sido entrenador, niveles un poco más de primera vez, o más abajo incluso, es como jugar con un equipo de viejo. Un equipo de viejos. Duro, como los cachañas que existían antes. Que claro, tal vez no tenían mucha velocidad, pero te metían una pata a esperar, buscaban el penal, y te metían una pata cerca del ingol y te hacían un line y te metían un mueble hasta adentro. La cocina ahí. Algo similar, llevando las proporciones, guardando las proporciones. Pero sí, Georgia hizo ese juego, los hizo caer en su juego. Aparte que también, bueno, ya cuando tenía cansadísimo el uruguayo, ya. No fue un paseo, pero. No, 33-7 fue el marcador. Pero igual le hicieron su pega súper bien. Después perdieron con Fiji, po. Sí, po. O sea, ahí todos los equipos están como compartiendo puntaje. Vamos a ver qué pasa hoy día entre Uruguay y Australia. Yo creo que Uruguay viene un poquito más recuperado. El juego de Australia no es tan Australia, yo creo que va a poner un equipo B ahí para ese partido. Van a guardar a sus figuras máximas. Qué bueno, la posibilidad eso de jugar fue lo Uruguay. Que hizo Fiji, sí. Y se dio la sorpresa. Así que ojo. Y bueno, Escocia superó ampliamente a un desordenado Samoa. 27-3. Ah, no, ¿sí o no? Más acá está. Dominó los primeros minutos. Escocia recuperó esperanza después de haber perdido frente a Irlanda. Aunque la clasificación el martes no está en marcador. Bueno, ahí tenemos los puntajes del grupo D. Georgia primero con 5 puntos. Gales segundo. Australia tercero. Ah, no, perdón. Gales primero. Gales primero, segundo Australia, tercero Georgia, cuarto Uruguay. Y quinto a Fiji, oye, fíjate.
Pero vamos, Uruguay, ahí todavía tiene su posibilidad. Ahí está mostrando los highlights ahí, cómo se golpean. Oye, y hablando del partido de Georgia contra Fiji, Gorgot se marcó un try. Mamutse Gorgot, tremendo ahí, histórico. Puta, qué lindo. Cuando vi el try, yo ahí lo festejé porque por él. Porque es uno de los mayores jugadores que está en el campeonato. Sí. Bueno, los demás son resultados que se esperaban. Francia le ganó a Estados Unidos contundentemente. Los All Blacks también. 63-0 a Canadá. Fue una paliza la que le dio a Canadá. Canadá que también es... creo que es la primera participación de Canadá en Mundial, ¿eh? Así que bien por Fiji Canadá. Fiji ganó a Georgia y se recuperó ante la derrota con Uruguay. Irlanda le ganó a Rusia, que también era un resultado esperable. Era de esperar. Y bueno, y sería, pues ahora vienen los partidos próximos. Acá están los resultados, Felipe, al final. Sí, Japón 30, Rusia 10. Ahí están todos los resultados que hasta ahora. Australia, Fiji, y Australia 39, Fiji 21. Francia, Argentina. Ahí está Japón, Irlanda, un poco el resumen de... Bueno, hoy día, nosotros chilenos decimos hoy día porque siempre los fines de semana pasamos la noche. O sea, pasamos de las 12. Así que hoy día se vienen tremendos partidos, chiquillos. No se los pierdan porque es un día latinoamericano. Van a jugar Australia con Uruguay y va a jugar Inglaterra con Argentina. ¿Qué se define aquí? Bueno, si Uruguay hace la gracia con Australia, Chile tiene la posibilidad de ir al Mundial el próximo. Eso hay que tenerlo ojo. También es un tema de desarrollo para Uruguay. Sí. O sea, Uruguay está avanzando. Está entre los mejores cuatro equipos del mundo y Uruguay está entre los 20, sí, por ahí. 15. Va a estar durísimo. Tremenda experiencia para los uruguayos jugar contra un equipo de esa envergadura. Así que todo el éxito para nuestros compañeros sudamericanos. Y después, Inglaterra-Argentina. Partidos. Mira, así que no sé qué voy a hacer, compadre. No sé si puedo quedarme. 5 de la mañana ese partido. Cagado, no, yo tengo que estar a las 7 en Cantillado, bueno, así que. Te levantás a las 5, pues. Ay, loco, que necesito descansar ahí. Vamos a andar como locos corriendo para todas partes. No, yo no me lo pierdo hoy día, no me lo pierdo por ningún motivo. Y bueno, ojo, te cuento algo interesante. Uh-huh. Van a estar repitiendo todos los partidos del Mundial allá en la zona Heineken. Buenísimo. Del country, así que... Heineken que es auspiciador del Mundial. Heineken es auspiciador del Mundial, es auspiciador del Top 8, así que para toda la gente que no se quiera despertar y después de los partidos que vean en el country, se pueden sentar en el lounge de Heineken con una rica cerveza para ver la repetición de Australia-Uruguay, Inglaterra-Argentina y Japón-Samoa. Así que ahí pueden ver los partidos. Yo creo que ese va a ser mi lugar para ver los partidos con un rico chop de Heineken. 100%. Sí, bueno, ahí vamos a ver cómo... Mira, mañana transmisión del TNA femenino desde el Stade Francés, por si acaso, chiquillos, recuerden, eso lo transmite Rugby Chile. No, muy bueno. Así que mañana también hay mucho rugby y, bueno, si los que no van a la... Lo pueden ver por el Facebook de Arusa y van a poder ver también el TNA por Rugby Chile. Así que mucho rugby mañana por las redes sociales. Oye, y bueno, hay que también estábamos hablando, Japón-Samoa a las 7:30 de la mañana. Japón-Samoa. Ojo, Japón gana, Japón clasifica. Clasifica, aguarda, no. Tremendo. Yo creo que Japón le gana a Samoa. Yo creo que voy a llegar a mi casa ahora, compadre, a dormir. A dormir para él la cosa. A dormir para él. ¿Qué ya será? Y allá, no. Y allá salís con las del rugby femenino, ¿eh? Te tengo cachado. No, compadre, las tías se están preparando, están en concentración. La tengo acostadita ahí a ella. Calentándome la camita. Ah, te imaginas, no. No, está. Bueno, noticia interesante. La Escuela de Talento Arusa, la selección M18 Arusa, ha estado entrenando arduamente. El miércoles jugaron contra la Intermediate Georgians, jugaron entre ellos el viernes pasado y hoy están entrenando en el Stade Français, donde nos topamos con la selección femenina de Arica. Estaban todas las chicas ahí ya calentando, haciendo movilidad y... No, tremendo, ahí yo creo que se van a ir tremendo partido del TNA mañana. ¿A quién le ponen las fichas también del TNA? Digo, vamos por Viña. Yo creo que es fácil ahí un poco especular con Viña, son las campeonas vigentes y todo. Yo creo que ellas están muy fuertes. También los equipos de Arica también están fuertes, Antofagasta. Santiago no ha estado muy bien ni él, aunque tiene muy buenas jugadoras. Pero más.
¿Santiago? Santiago ha estado ahí nomás, pero bueno. Y ojo, también noticia interesante. Se sumaron Clemente Saavedra y Nicolás Garáfulich a los como ayudantes técnicos de las selecciones de Arusa. Así que tremendo, los seleccionados nacionales están ayudando a la Escuela de Talento de Arusa. Así que tremenda motivación para los jugadores que se están desarrollando con la asociación, que estos seleccionados nacionales estén ayudando. Y muchas gracias a ellos. ¿Cuál por... están los resultados hoy? El 20 de octubre vamos a tener otro partido que es contra John Jackson. Sí, eso lo sabemos. Ese es el partido que vamos a tener y ese es el partido. Y esta es la preparación. Esta es la preparación. Todo lo que sabes tú ahora. Sí, así que vamos a tener un partido contra la John Jackson y porque no queremos cortar a nadie, queremos que todos los jugadores que estén en la selección de Arusa jueguen y tengan una opción de participar en un partido. Vamos a también tener un partido ese mismo día en Stade Français. Ahí estamos confirmando con la selección de Curicó. Y si no, con Universidad Católica van a tener un partido sí o sí los muchachos. Buenísimo. Van a jugar porque no queremos cortar a nadie, queremos que todos sigan ahí con su participación, así que fantástico, eso es desarrollo. Eso. Oye, y ahí si podéis decir algo, querido amigo Felipe, ¿ves algún futuro candidato de la selección de Arusa? Sí, hay muchos jugadores a destacar. Hay una gran camada de jugadores del DOPS que están en la selección de Arusa que andan muy bien. Yo me tocó el miércoles ir al Georgians a verlo jugar contra la intermedia del Georgians. Y hay un segunda línea muy bueno y un fullback muy bueno de DOPS. No me sé los nombres de ellos, pero destacaron bastante. Así que la idea es que los jugadores que están en la selección de Arusa sea el semillero para la selección nacional. Así que los ojos de la federación están en esta selección, así que yo creo que, bueno, ojo, ya nos sacaron a un segunda línea y se lo llevaron a la selección, nos lo quitaron. Que era tremendo, ¿no? Era tremendo, así que, nada, por ahí es hacer un llamado. ¿Tú montaste una foto del sí, por la idea es hacer un llamado a todos los juveniles, 18, 17, 16, 15, que se sumen a la Escuela de Talento de Arusa, porque esta es la cantera y el paso anterior a llegar a la selección nacional, muchachos. Así que invitarlos a que todos vayan, a todos. O sea, tienen que motivarse los chicos, tienen que pensar que realmente tienen posibilidades, si se esfuerzan, tienen posibilidades de llegar a la selección. Eso cuando uno entrena a chicos siempre le dice, si te esfuerzas puede llegar. Exacto. Se puede todavía en el rugby. Y ahora que hay más instancias, todavía mucho más. Oye, quiero mandar un saludo especial a mi querido amigo Camilo Valenzuela, que está ahí viéndonos, que disputó la final la semana pasada contra el Rugby Club francés por All Green. Así que ahí le mando un saludo, que se recuperó y que ahora jugó la final y ahí está el toro. Mi toro amigo Camilo Valenzuela. Oye, Felipe, contame. Tenemos que hablar de nuestros auspiciadores y nos van a mandar, ahora nos van a pasar un comercial que mandaron de USA. A ver, veamos este comercial de USA. ¿De qué será? Rhino Rug, Rhino Latam, acá presente con nosotros. Vamos a hacer un comercial pronto acá. Vamos a verlo. Ahí se vieron, ¿no, Gonzalito? ¿No? Te pillé. En our game. ¿Qué pasó? Un percance tuvo. Oye, estoy aquí viendo mientras... Rellena. Mientras nos sale el comercial. Están aquí la tabla de posiciones de los grupos del Mundial. Mira, ahí lo voy a ver en mi computador. Sí. Grupo A va liderado por Irlanda con 11 puntos. Japón lo sigue por 9. Escocia con 5. Samoa con 5. Y Rusia 0 puntos. Ya está clasificado Irlanda, Japón. Bueno, los primeros dos son los que clasifican, así que Irlanda y Japón. Si es que Japón le gana a Samoa, ya se escapa y se queda clasificado. En el grupo B, primero va Sudáfrica con 10 puntos. Segundo, Italia también con 10 puntos. Y tercero, Nueva Zelanda. Ojo, Nueva Zelanda le falta un par de partidos, así que va a llegar arriba sí o sí. Sí, ahí está la pelea entre Italia y Sudáfrica, pero ya Sudáfrica le ganó a Italia. Ya. Claro, y después están abajo como juristas Namibia y Canadá. En el grupo C lo lidera Inglaterra, luego Francia y tercero Argentina. Ahí hay que ver ese partido entre Argentina y Inglaterra, y ahí Argentina podría pasar a Francia y estaría Inglaterra y Argentina clasificando. ¿Tenemos el comercial? Sí, dale. Vamos al comercial. In our game, we play with our hearts. We don't play with sticks, bats, or gloves. We don't wear shoulder pads or helmets. We keep
keep playing when it hurts. And we leave everything on the field. What we wear must be built for our game. Bueno, ahí estábamos con el ese spot pequeñísimo de Rhino Rugby que se viene, tremendo. Todo lo que ven en estos spots que estamos tirando, y bueno, ingresen a la fanpage de Rhino Latam, Rhino Rugby Latam, y al Instagram de Rhino Rugby Latam, donde vamos a estar subiendo cosas que van a estar aquí. ¿Vieron esas tremendas máquinas de Scrum? Que pocos las han visto. Van a como llegar. Fórmula 1 de máquinas Scrum. Van cuestión, a llegar todas esas maquinitas. Claro. Van a llegar esas bolsas de tackle que uno veía en los entrenamientos de Inglaterra. A mí es que a mí me gusta esa dona, que ese como. Es una dona, ese una como dona. Circular, ¿sí? Que va a ir tacleada y me encanta. Sí, y que tiene una pelota adentro ahora. Le pusieron, sí, una pelota, entonces tenés que pescarla. No, buenísimo. No, y está el Collision King, que es para que arregles la posición, que siempre me gusta para el tackle. Así que todo eso sigue en el producto estrella, va a ser esa máquina de Scrum individual. Yo esa la tengo ahí, pero vista para todos los clubes. Yo creo que van a mejorar muchísimo. Esto nos va a ayudar mucho al desarrollo del rugby chileno. No, muy bien. ¿Quién más? Tenemos la trivia. Hoy día todavía se está participando hasta mañana. Juan Ignacio no me ha comentado nada, pero yo estoy diciendo, si la cago me avisa, que mañana se entrega el cap al que la chunte al resultado. Al resultado. Ayer, bueno, me imagino que tú vas a votar por Católica. Estás loco. Country Club representa ahí. Ayer estábamos conversando en el banderazo, estábamos apoyando al primer equipo en su entrenamiento, con toda la barra cantando, tambor, todo. Y decíamos, ya, pues, ¿cuánto creen ustedes que va a ser el marcador? Algunos decían 27-20, otros 20-15. Yo dije 20-15. Pero en sí, como que los resultados todos eran bien apretados. Te digo que 20-15 no, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque han estado certeros las patadas, compadre. Y un 20-15 supone 3 tries sin conversión. Claro. Yo creo que el resultado puede ser un 23, 25, por ahí tiene que ir variando los puntos. Bueno, la diferencia no va a ser mucha. Las semifinales fueron todas por 3 puntos, así que de repente esta final también puede ser por 3 puntos. Yo hice un comentario antes entre nosotros, pero no te lo voy a decir acá porque no quiero tener a nadie en contra. No, pero la verdad es que yo veo que Country viene bastante bien. Viene bastante bien, aparte que tiene una buena base, tiene harto seleccionado nacional. Y también vienen con este envión de haber estado casi sin clasificar y de clasificar a la final. O sea. Bueno, ojo, les voy a contar una. ¿Infidencia? Una infidencia. Lamentable, uno de nuestros jugadores titulares, seleccionado nacional, Luca Belli, está titular para el partido y todo. Y hoy le dio apendicitis. Apendicitis, así que se va a perder la final el día de mañana. Tomás García, jugador que estaba número 25, no iba a jugar. Lo llama el día a las 8 de la mañana. El entrenador Juan Martín lo llama y dice: Tomás, Luca Belli tiene apendicitis, lo están operando ahora, así que vas a titular tú la banca. Yo lo vi a Tomás y le dije: Tomás, onda, chuta, onda, bienvenido al plantel, onda, vaya a jugar la final, tremendo. Me dice: puta, yo no estaba en el plantel, no iba a jugar, anoche me quedé estudiando y trabajando hasta las 5 de la mañana, no sabía, y ahora ya, bueno, mentalidad máxima al equipo, así que, puta, ahí un gran saludo a Luca Belli, sí, pronta recuperación. Luca que estuvo y acá con nosotros hace un, sí, par de programas. Bueno, Luca es un tremendo jugador, marca diferencia en la cancha, pero aquí va a primar el sistema. El, sí, equipo tiene un estilo de juego que yo creo que van a poder superar la ausencia de un jugador tan importante como Luca. Sí, y bueno, otra cosa, estábamos conversando, onda, la diferencia entre Católica y Country. Católica, la fortaleza que tiene Católica es su pack de forward. Sí. Country debe neutralizar a su pack de forward, y si lo neutraliza, va a andar bien. El tema es que Católica tiene a Munita, tiene a Ditus, que son unos pilares tremendos. Son los pilares de la selección chilena. Sí. Son gigantes, así que ese es su fuerte más grande. Country Club, su fortaleza es que tiene varios jugadores con el factor X. Este factor X es que te marcan la diferencia, son desequilibrantes. ¿Y quiénes son estos jugadores? Francisco Metuase. Metuase tiene factor X. Tremendo. Felipe Granger tiene factor X. Experiencia. Javier Reyes también tiene factor X. Ignacio Silva, el 8, tiene factor X. Augusto Sarmiento, segunda línea de Chile, también. Milesi, capitán de la M18, también tiene factor X, y Raimundo Martínez, también jugador
tremendo jugadorazo. Esos 7 jugadores tienen nuestro este factor X. Yo creo que por ahí andar la cosa. Yo, la verdad es que, para no parecer tan abanderado por uno o por otro, yo creo que los entrenadores de ambos equipos están totalmente claros cuáles son los puntos de cada. Como tú decías, Country va a ir a tratar de neutralizar el tema de los forwards. Y por el otro lado, más casi todos los que me nombraste, salvo un segunda y un tercera, es por la línea donde el juego de Country. Así que va a ser un partido equilibrado en ambos sectores de la cancha, por decirlo claro, así. La Católica tiene un scrum fuerte, Canty tiene los backs fuertes, fuerte. Y va a ser una tremenda Va a ser una batalla campal, yo aseguro y lo digo, este resultado va a ser no redondo, pero va a ser un resultado que puede que haya alguna diferencia, como dices tú, el factor X, que puede ir de cualquiera de los dos lados, que puede marcar una diferencia y sea más abultada la diferencia. Pero la tónica de las semis y de las finales desde hace varios años ha sido por muy poco margen. Así que no, yo mañana aseguro entretención al máximo, no se lo pierdan. Hace una fiesta, es la fiesta del rugby, sí. Muchachos, el evento más grande y más importante del rugby chileno. No, no se lo pueden perder, no se lo pueden perder. Ese es el rugby 5. Y después se viene, terminan los campeonatos, termina Arus, termina... sí, pues Arus no va a quedar. Si no me equivoco. Sí. Y el Maule. Entonces, después vamos a estar con eso y empiezan los Seven. Así que próximamente, la próxima semana ya vamos a hablar de los otros finales. Y bueno, de esta final, las que se vienen. Y después vamos a empezar a hablar un poco de la temporada de Seven que se viene. Y vamos a terminar la temporada de Tackle Alto. Ya estamos extenuados y nos vamos a dedicar después de vuelta para el Rugby 5. Oye, los chicos de San Bernardo me dicen que tienen mañana un amistoso en Escuela de Infantería en San Bernardo contra el club de Old Puck, unos rivales que son clásicos ya del rugby de primera B. Así que, Felipe, tremendo. Viernes, a descansar usted, amigo, yo a tratar de quedarme despierto para ver los partidos del Mundial. Yo lo voy a ver del Lounge Heineken ahí disfrutando. ¡Mentira! Con la buena cerveza, ¡mentira! Trabajando como chino. ¡Mentira! Y no nombré más Heineken porque no nos pone plata acá en el panel. Si hay algún ejecutivo en Heineken que nos hable. Que nos ponga la parte niquita. Bueno, chiquillos, es un agrado. Ojalá que les haya gustado el programa hoy día. No el hemos dúo dicho dinámico, que no, el dúo dinámico. Nos faltó Carlito. Carlito está también con la presión de que mañana tiene que estar cubriendo en los dos lados con Rugby Chile. Así que le mandamos un tremendo abrazo a nuestro compadre Carlos Lorca y a todo el equipo de Rugby Chile que mañana va a estar en todos lados cubriendo toda la guay que pasa. Vamos, mierda. Y espero mañana, si nos damos una vuelta por allá, que nos vean, nos saluden, chiquillos, que los que les gusta el programa nos sigan viendo. Y esto fue Tackle Alto. Vamos, Country Club. Hoy nos saludamos a la Barber Shop. La Barber Shop, ahí la barbería Mobile Barber Shop. Rugby Store, mañana Rhino. Pero Rugby Chile. Chico Gili. O sea, Chico Gili. Chico Berti. Chico Berti, mañana voy a afeitar. Chao. Chao.